Vengo un poco para contar una visión a veces intimista, pero creo que diferente de lo que estoy viendo que se está presentando en otros ámbitos universitarios de lo que es la inteligencia artificial generativa. Y es conveniente diferenciarla de la inteligencia artificial en general, que es algo más bastante más amplio. Yo me llamo Jorge Gómez Sanz. Y bueno, ahora, ahora mismo pues, estoy ocupando el cargo de vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad en la Universidad Computense y ya sé que me conocéis, pero como esto está grabado, luego cuando alguien me vea que, que, lo, que lo sepa. Y bueno, pues eh, aparte de contar esta versión intimista, pues tratar algunas cosas que estamos haciendo y precauciones y, y yo creo que el discurso que, que os traslado es un poco diferente de lo que vengo escuchando por ahí, que se basa más bien en lo que llamo el tecno-optimismo, ¿no? Estos resultados que, eh, que a uno le parece que están fantásticos y que deben guiar y condicionar y empujar eh, actuaciones posteriores y estamos tardando. Entonces, eh, yo siempre, porque normalmente lo que uno se enfrenta es un escenario de, de resistencia. Todo cambio tiene, tiene resistencia y lo único que aprendemos a, a gestionarlos. Y se me pongo el ejemplo de la Wikipedia, de cuando empezó la Wikipedia al principio. Pues eh, aparte de decir a la gente, poner en duda los, los, eh, la, la, la veracidad de la información que, que almacena, porque como cualquiera puede ser editor, siempre se decía, bueno, pues cómo podía, voy a dar credibilidad a una fuente de información que cualquiera puede alterar. Y la cuestión es que la Wikipedia era muchísimo más que, que un, sistema, un, un sistema con editores múltiples, era un ecosistema de creadores en el cual también tenía gente que vigilaba contenidos y permitía un debate vivo. Y eso permitió que se generasen contenidos de calidad hasta el punto de que eh, versiones impresas de contenidos parecidos, como la Enciclopedia Británica, se dejaron de, de, de repartir. Y se ha demostrado, y se demostró, bueno, se demostró en su momento que la calidad de los contenidos, la veracidad y la calidad, la factualidad de lo que allá aparecía, pues era equiparable de otros medios impreso sin embargo hubo resistencias en, en los diferentes eh, ámbitos educativos decía pero cómo vamos a, a plantear eh, esto de la, de la wikipedia y si los estudiantes ya lo que les faltaba si ya se iban a la biblioteca y miraban el libro y ponían al lado los apuntes y copiaban párrafos enteros pero por lo menos te los traducían o te los transcribían y el acto de transcribir hacía que ellos pensasen pero con esto del copia y pega eh, ya esto se le acabó se cada vez que mandan un trabajo el estudiante va a copiar la wikipedia y lo cierto es que pues al final se ha convertido en una herramienta bastante útil y si sí, también es cierto que la gente copia eh, es, es imposible ponerle puertas al campo y sabemos que la información está en muchos sitios y que menos como docentes por lo menos que la, la información que se accede pues eh, sea de calidad pese a ello pues la wikipedia se bloqueó y se pusieron muchas puertapisas eh, pero no es el único, no es el único caso. Hay que, no hay que olvidar de que hay cosas que hemos aparcado porque no lo hemos encontrado necesidad. Las tablas de logaritmos, pues muchos de los presentes habrán aprendido su día a utilizarla y cómo calcular un logaritmo en base en base 10 utilizando su pues, logaritmo eh, eh perdón, un logaritmo de, de base a un logaritmo en base 10. Entonces, pues bueno, eh, son cosas que vamos viendo que no hace falta preservar ese conocimiento porque tenemos otros medios que, que nos ayudan a hacerlo, como se hace una red cuadrada. Eh... Podemos hacer la prueba del cuarto de los presentes, ¿se acuerdan de cómo hace una red cuadrada? Lo más cómodo es coger la calculadora y hacerlo. Pero hay otras cosas que se han perdido y que ni siquiera somos conscientes. Los métodos de memorización clásicos, por ejemplo, el método de los Loki. Entonces, está basado, digamos, en nuestra mentalidad de cazadores-recolectores, de que tenemos en nuestra cabeza medios para saber guiarnos por los espacios teniendo referencias y aprovechando esa capacidad del ser humano, se puede utilizar para memorizar contenidos y organizarlos en. En, en tu cabeza. Entonces, es una cosa muy curiosa y es otro ejemplo de, de cosas que cambian y que nosotros apartamos. Y en un caso es algo muy inútil, pero sin embargo, el método memorísticos, pues es algo que convendría recuperar. Hay profesiones también que desaparecen porque no tienen sentido. Y aquí, pues bueno. Eh, ya hace mucho, los pregoneros ya solo existen en las fiestas, al arranque, pero ya no hay necesidad de que alguien se pase por los pueblos indicando por, eh, por orden del alcalde, pues eh, hago saber a todos los presentes estas cosas, ya no tiene sentido. O el hielero, que antes se encargaba de traer eh, hielos, grandes bloques de hielo. Eh, para que se consumieran en las, en las ciudades y se pues, preservaran los productos. O los neveros que cogían traían nieve de las montañas y se metían los neveros que tenían que las casas para tener a, alimentos eh, eh, preservados. Son cosas que van desapareciendo por la modernización de, de, de que, que nos trae mucho bienestar muchos sentidos y que no los echamos de menos porque tampoco era una gran ocupación. Y puede que aquí esté pasando lo mismo con lo de la IA generativa. Entonces, yo lo primero que tengo que decir es que el cambio no es necesariamente malo. No es necesariamente. Tenemos que aprenderlo en qué consiste, a qué, a qué limitaciones nos impone. Eh, qué cosas vamos a ganar y qué cosas va a perder, y dentro de eso ya tomaremos la decisión. Pero no es la primera vez que, como institución educativa, nos enfrentamos a un cambio que afecta alguna de las cosas que hacemos. Y aquí viene la, la inteligencia artificial generativa: ¿no? se presenta muchas veces como un loro estocástico. Esta metáfora de que no sabes exactamente qué es lo que hace, el loro no es consciente de las palabras que vierte, pero sin embargo, al, al oyente le parece que tiene sentido las cosas que dice y nos gusta pensar que podemos dialogar con. Con, con, los, eh, con los loros, pero sabemos que no podemos dialogar. No hay reciprocidad, no hay conocimiento, no hay conciencia de lo que se le está diciendo. Y cuando se habla de la IA generativa, se refiere a que efectivamente se basan modelos matemáticos que establecen eh, qué palabras contextualmente son consistentes eh, o cuál debería ser la siguiente palabra para poder seguir manteniendo esa coherencia entre las, eh, las palabras ya generadas y las que tú has escrito. Entonces, funciona así y para otros ámbitos la IA generativa mantiene un poco ese principio, pero haciendo modificaciones. Por ejemplo, el Montero eh, Stable Diffusion para generación de gráficos se basa en distorsionar imágenes, se va distorsionando hasta tener casi ruido, se va asociando a palabras y luego se hace un proceso inverso de eh, reconstrucción. Y para el audio, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces, se van encontrando las metáforas para poder generar contenidos. No solo textuales, sino también en otros formatos, tipo imagen, tipo vídeo o tipo audio, ya sea reproducción de voces o reproducción de música. Y esto es básicamente lo que está proporcionando. Y hay que recalcar la parte de abajo. Debajo no hay razonamiento, no hay reflexión, hay un enfoque eh, estadístico. Y aquí es donde viene un poco el, el tecnooptimismo. Estos son párrafos que están extraídos del último informe de la, de la CRUE acerca de la inteligencia artificial. Eh, generativa que esto pues bueno yo cuando eh, salió este informe pues hice unas apreciaciones a las que al, al informe que se hicieron porque lo no encontraba que partía de una predisposición demasiado positiva respecto de lo que nos traía se daba por hecho de que esta idea iba a ayudar a hacer planificación temarios y un montón de cosas y yo creo que tiene que haber un enfoque crítico de partida no se tiene que empezar hablando de los beneficios tendríamos que empezar con ya la experiencia que tenemos hablando de los problemas y los retos que nos plantean y de ese conocimiento empezar a plantear cosas concretas de cómo se adaptan o cómo los tenemos en cuenta, esos elementos negativos a, a, a nuestra actividad diaria, que entonces sí tendremos esa transformación y tendremos esa estrategia institucional de medio o largo plazo y no algo cortoplacista. Entonces, eh, eh, siempre ese tecnologismo viene avalado por los resultados que, que se generan que uh, yo creo que pocos de los asistentes podrán decir que, eh, que, que son resultados insatisfactorios. Muchas veces eh, nos dejamos guiar por la... Uh, gramaticalidad del contenido y cuando vemos algo que está bien escrito enseguida adscribimos que aquello está necesariamente bien. O cuando eh, eh, le hacemos alguna pregunta, al momento que mete algún hecho y parece que conecta con las cosas que eh, le hemos indicado, pues enseguida está bien. Y yo creo que para las cosas que hacen las inteligencias artificiales generativas hay que empezar a ser más crítico respecto de lo que te da. No es lo mismo un estudiante que sin ningún medio en un contexto aislado te genera una respuesta como esa de una inteligencia. Artificial, un elemento eh, mecánico que tiene acceso a fuentes de información las que sean, ya sea de forma directa en tiempo real, ya sea porque se han codificado dentro de un almacén de datos suficientemente grande, y aquí eh, la Wikipedia ocupa unos cuantos gigas, y seguro que si preguntamos artículos de la Wikipedia, casi todo está cubierto. Eh, pues hay que distinguir los dos casos y hay que pedirle mucho más a este segundo. Una de las cosas que se hace tiempo, y siempre lo ponían como ejemplo, era el acceso al examen de, de cualificación de, de la abogacía en Estados Unidos, el BAR, que dice, es que la IA generativa lo ha pasado. Entonces, uh lo digo porque este tecnotimismo nos lleva a dar ciertas dar por ciertas afirmaciones que luego revisitadas no está tan claro que hayan sido así. Y ahí tenéis este, este trabajo de repetir, replicar, que es lo que hacemos en la universidad, a crear conocimiento y el conocimiento se hace con información contrastada y verificada. Pues al verificar con el tiempo, con una versión bastante más avanzada de lo que había entonces el experimento del BAR, sale que no eran los números que nos habían dicho, nos habían prometido un. Un, un Porcentaje de, aproba de aprobado, un 90%, y la gente decía: Madre mía, ha superado el bar, ya ha habla igual que un abogado. Y resulta que replica los experimentos que al 48% con versiones más modernas. Y otras afirmaciones, seguro que si las ponemos con, bajo el prisma de una evaluación seria, eh, buscando ese dato que no pedimos a un humano cuando está en un contexto aislado y que sí deberíamos acceder a la, a la máquina, y nos encontraremos con que ese dato. Falta. Y aquí la conclusión, y lo que hay que empezar cuando se habla de vía generativa, es aparte de entender este trasfondo estocástico, eh, te tiene que llevar a la conclusión obvia de que estas máquinas, la IA generativa, no piensan, no razona y no crea. Lo que hace es basarse en modelos entrenados a partir de colecciones grandísimas de datos para generar. Cosas que estadísticamente están muy bien, pueden ser incluso sorprendentes, pero no lo podemos ascribir capacidades que son asociables a lo que llamamos la inteligencia artificial genérica, que es la que perseguimos los que estamos trabajando en, en este ámbito. Son herramientas muy útiles que, como otras, eh, veremos a ver qué lugar ocupan, por ejemplo, los algoritmos de. De, 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 de planificación de rutas son algo que, se, que al principio se consideraban parte de la inteligencia artificial, pero están tan, eh, tan estudiados, tan analizados, que hoy en día forman parte de todas las aplicaciones que tenemos de navegación. Y nos dicen la ruta que tenemos que seguir y nos dicen qué ruta, cómo cambiarlo para conseguir ahorros cuando lo vemos con el coche. Eso era inteligencia artificial. No, no hace tanto. Y hoy en día es algo trivial. Los sistemas también de reconocimiento de escritura manuscrita son sistemas de inteligencia artificial y son herramientas. Y nadie piensa que ese algoritmo que está analizando mi escritura manuscrita eh, tiene una reflexión acerca de lo que he puesto y si es un 8 o... Eh, o una B, o una D, o qué es lo que he puesto ahí. No hacen este tipo de cosas. Y como no escribimos esas herramientas, tampoco pienso que haya que escribir esas características de, eh, asociadas a los seres humanos a estas a estas herramientas. Entonces, hay elementos para decir por qué no razonan. Entonces, lo primero, los argumentos que yo encuentro en los principales detractores de esto es que quieren ver la idea generativa como una herramienta en su contexto y eso choca contra quienes ven, quieren verlo como una herramienta que te resuelve todos los problemas. Todos los investigadores en inteligencia artificial hablan de que falta en esta inteligencia artificial generativa una teoría de la mente o del pensamiento una teoría que indique cómo se razona y cómo se crea conocimiento y cómo se puede llegar a decidir si lo que nos está presentando esta inteligencia artificial es algo que nosotros entendemos o podemos entender por qué habría que hacerle caso es lo que llamamos la explicabilidad que es algo que cada vez está insistiendo más hasta que tengamos explicabilidad no tenemos que eh, dar por bueno algo que nos está dando y otra vez pensar que esta inteligencia eh, eh, generativa, por ejemplo, planifica, es algo que no sucede y es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando la expliquemos. Eh, tenemos ya evidencias y hay cada vez eh, mayores elementos de juicio en la literatura que dice que efectivamente ni planifica, que es uno de los elementos básicos que asociamos al razonamiento, ni va a planificar. Jamás. Entonces, de hecho, para algunas labores que estamos aplicando, como la recuperación de documentos, funciona regular. Hay que distinguir entre la creación de contenidos textuales que sean estadísticamente consistentes con lo que llamamos la ventana de contexto, con la recuperación de texto dentro de, de una colección documental. Son problemas diferentes y aquí pues, habrá que ver exactamente cómo funciona en cuanto a los sistemas que tenemos más tradicionales, tipo eh, Google. Eh, pero lo cierto es que a día de hoy no podemos esperar que las, eh, los modelos de, de lenguaje, que son los, ele eh, los elementos adscritos a la, a la generación, a la idea generativa de, de, de tipo texto, vayan a planificar nunca la ejecución de tareas y, por ende, la solución de problemas. Y ya empieza a haber literatura. Y claro, genera muchas reacciones opuestas esto de la idea generativa. Y me ha resultado eh, curioso. ¿Cómo, ¿Cómo expresamos esta dualidad de, de visión de, de, de esta problemática? Y encontré este artículo que habla de paradojas. Y la verdad es que creo que refleja muy bien la situación o el sentir que uno debería tener, porque. Los seres humanos nos movemos entre las contradicciones de forma diaria, por desgracia, nos lo encontramos con frecuencia, ¿no? La tensión de los de los opuestos, y aquí me ha gustado el concepto de paradoja, porque aquí, efectivamente, muchas veces nos, sitia, nos, nos sitúa lo que encontramos en esa dicotomía eh, la paradoja uno de que es un amigo o un enemigo, ¿no? Un amigo que me ayuda a hacer las cosas mejor, más fáciles, o un enemigo que me genera complicaciones adicionales. O cuando pensamos que la inteligencia artificial es algo capaz de resolver... Eh, los problemas eh, sin asistencia ya directamente me hace cosas o es algo que yo tengo que estar encima a ver qué es lo que hace, o si yo voy a entender lo que te hace esta inteligencia artificial generativa o va a ser algo que no, van a ser lentejas, aquí lo tienes, está la solución y si quieres me crees y si no, no me crees entonces, eh, claro y luego los, eh, los que buscan que la idea generativa se aplique a todo, tiene que estar pública, no vamos, pongamos puertas al campo y luego los que dicen, no, no, vamos a cerrar el kiosco, no podemos permitir que se haga esto, los estudiantes no van a aprender los profesores tampoco van a aprender, no lo van a entender. Esta dicotomía me gusta el concepto de paradoja, y ahí os pongo el, el artículo. Estas transparencias, eh, si queréis, al final las pongo en manos de, de, de Francisco Garejo para si queréis compartirlas o ver algunos de estos trabajos, pues podáis tener acceso. De cualquier forma, como seguro que podéis hacer capturas de pantalla, podéis leer los enlaces y visitarlos con. Eh, con tranquilidad. ¿ves? Para eso la inteligencia artificial eh, viene muy bien la parte de visión artificial. Si hacéis una captura a pantalla de estos textos, podéis elegir entre transcribirlos o coger cualquiera de los sistemas online de visión artificial que lo que hacen es traducirte o es hacerte un OCR de la, del texto y sacarte el enlace directamente para que no andéis tecleando. Lo digo como, como sugerencia. Eh, esto también se está trasladando estas paradojas al ámbito empresarial que aquí eh, es el que siempre nos ponen de, de, de trasfondo. Es decir, madre mía, la universidad va con retraso. Ya está cambiando la industria. Hay cambios fundamentales y vais por detrás. Esto no lo dicen a la, a la universidad pública, sobre todo. Yo siempre lo discute. Digo, mira, no me digáis esto porque nosotros estamos haciendo iniciativas eh, muy, eh, muy eh, disruptoras de precisamente analizar esto con seriedad, como se hace la universidad, sin juicios de valor previos, ni optimistas ni pesimistas, y teniendo un equilibrio de pareceres, viendo en qué situaciones funciona bien y qué situaciones eh, funcionan mal. Frente a ello, pues hay otras instituciones que no suelen ser las públicas que lo que hacen es una presentación diciendo por favor, nosotros estamos con la industria y la industria se está moviendo por aquí. Pues no lo tengáis tan claro. Tenéis aquí este artículo que pone de manifiesto los problemas que está encontrando también la industria para, eh, para adecuar todo esto de la IA generativa que está, eh, que, está, eh, que está saliendo. Y es cierto que hay industrias que están muy afectadas, por ejemplo, la industria del periodismo, pero no está tan claro de que esto vaya a continuar, y aquí os invito. Es una visión, yo creo que muy subjetiva, el si nos gustan los contenidos que hace una idea generativa o no. Yo lo empiezo a notar en sitios como LinkedIn donde, o en Twitter, donde ves comentarios o respuestas a, a, a los posts que, eh, que podéis ver que no te aportan nada. Entonces, eh, cuando veas alguna, eh, alguna contestación de tres o cuatro frases que lo que hace básicamente es reproducir palabras o ideas que ya han salido en, en el texto principal, podéis estar bastante seguros que eso. Muy probablemente esté hecho por una IA generativa. Entonces, nos está creando una cantidad de ruido en el ámbito de, la, de, 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 de Internet, que yo creo que lo vamos a ver y que está relacionado con yo lo que creo que es un ruido que me preocupa también mucho, que es el de el ruido la, el, en, en el código, la, la parte programática, que eh, yo lo llamo deuda tecnológica. El término no es mío, ya viene de otros, pero me parece que refleja muy bien lo que nos vamos a hablar y eh, lo, lo, que, lo que nos estamos encontrando, y que a lo mejor tenemos que hablar de la deuda informativa en el sentido de que todo este ruido que nos está metiendo la generativa de meter eh, fragmentos de texto o imágenes que no te aportan nada yo creo que lo vamos a apagar en el, en el futuro voy a empezar a hablar de bueno ya he sacado algunas cuestiones pero yo voy a seguir con esta crítica porque todo el mundo pues eh, Siempre que veo la presentación, estos aspectos eh, los suelen contar de forma muy sintética y al final. Yo prefiero sacarlos al principio. Vamos a poner los inconvenientes porque solo desde esta visión de los inconvenientes podemos empezar a construir cosas que de verdad encajen. ¿no? Entonces, eh, siempre digo, las alucinaciones es algo que, que en principio ya bastantes autores empiezan a decir que, que es algo inherente. A los modelos de lenguaje. Eh, presumimos las alucinaciones en eh, los modelos que, que te generan eh, cosas visuales. Eh, eh, Precisamente va de eso, una IA generativa que tenga una imagen que no existía antes, pues nos gusta que tenga alucinaciones de cosas que no existían, pero que tengan que ver con las instrucciones que yo le dé. Me preocupa más o nos debería preocupar más las alucinaciones que surgen en los sistemas de, 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 de IA generativa de, de, tipo, de tipo texto. Y claro, pues hay eh, investigación acerca de cómo reducir estas, estas alucinaciones, pero claro, siempre es mitigación. Eh, en principio, si sí, resulta que es inherente a las ideas generativas, hay un factor, por ejemplo, de temperatura que te permite regular cuánto se inventa, entre comillas. Eh, no quiero, perdón, no voy a caer yo en el pescado. Eh, si queremos eh, 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 condicionar cuánto de aleatorio quieres que sea la respuesta y cuánto quieres de, de las palabras que tengan que ver con el contexto anterior, pues eh, podemos regular ese parámetro y conseguir eh, respuestas más o menos. O, eh, eh, vamos a decir creativas, en el sentido de que tienen eh, que ver poco con lo que tú le estás dando y te abren nuevas parcelas de exploración para que tú decidas si quieres que vaya por ahí o no. Y a veces que esas parcelas no te interesan en absoluto. Por ejemplo, cuando tiene todo el sentido meter una referencia bibliográfica a lo que te está diciendo, pero esa referencia bibliográfica no existe. Es que con el tiempo están mejorando las herramientas de mitigación, pero nosotros como docentes nos puede preocupar que esto sea inherente y que no puedas hacer nada por evitarlo. Entonces esto tiene que estar muy presente en cualquier enfoque que hagamos con los LLMs. Y créanme que cada vez que vienen empresas y vienen pues, a, a, a venderme servicios de inteligencia artificial generativa, yo siempre se los digo, me parece muy peligroso un servicio de inteligencia artificial generativa que sirva para analizar información de tu universidad, para luego sacar conclusiones, pues me parece muy importante saber que no tiene alucinaciones. No puedo basar una decisión institucional en algo que no sea fiable. Entonces hay que aplicar estos métodos en los sitios donde tenga sentido. Y a lo mejor hacer una valoración, una exploración masiva de textos para tomar decisiones a partir de esa exploración, pues hay que tener mucho cuidado acerca de qué elementos pones entre medias del texto original y del texto que se te presenta, para eh, tener que tener mucho cuidado para saber si cuánto caso le tienes que hacer a eso. Y desde luego, si hay dudas acerca de la eh, verificabilidad o la certeza eh, de, o la veracidad de esa información, desde luego no lo utilices para decisiones críticas. Porque eh, al final, lo que decía antes, ni piensan, ni razonan, ni, ni crean. De hecho, nosotros les damos cosas y lo que estamos seguros es que no va a dar salida. Aquí tenéis este ejemplo: vais a ver muchas capturas de Twitter, eh, de que le presentan a un sistema, eh, pues. Eh, de inteligencia artificial, no necesariamente generativa, pero que está eh, pensado para eh, analizar o hacer diagnósticos de radiografías, y le da igual que le presentes algo que no sea de humano, le das una radiografía de un salmón y te hace el análisis igualmente, como si fuera un humano. Entonces, claro, eh, probar a hacer esto con un radiólogo, a ver si funciona. Entonces, no digo que le vayamos a, a tomar el pelo, pero claro, ya te empieza a poner en contexto esto como comentaba antes: ojito con escribir eh, eh, propiedades humanas o características humanas. A estas herramientas. Y claro, ¿cómo evolucionan estas herramientas? ¿Cómo, ¿Cómo aprenden? Entonces, como institución, si yo empiezo a invertir medios en hacer, por ejemplo, un sistema generativo, Propio de la Complutense, eso va a funcionar bien para siempre. Y aquí, pues, tenéis este caso de Bloomberg, que metió mucho esfuerzo en hacer un sistema de, basado en los sistemas eh, de, de eh, modelos largos, eh, grandes de lenguaje, eh, adaptado al ámbito financiero, invirtió muchísimo y salen eh, y tuvo unos resultados. Y ahora vienen unos investigadores con últimas versiones de GPT-4, y resulta que saca resultados mejores que los que sacó Bloomberg en su momento. Entonces yo no digo que tenga sentido, por ejemplo, la Complutense, si hiciera un LM, pues compararse con GPT-4, que seguro que va a invertir eh, OpenAI en muchísimo más recursos de los que podamos disponer vosotros, no tiene sentido esa compensación, pero Bloomberg, o sea, Bloomberg, que tiene sede económica y eh, recursos, todos los que se quieran y más. Claro, eso te da un poco idea de, ostras, como inviertas eh, recursos económicos aquí para sacar tu sistema... Eh, Ten en cuenta que no esperes una linealidad en los resultados o que se vaya a preservar mucho tiempo esa calidad que tú vas a tener. Te puede venir otro y adelantarte por la derecha con, pues, como en el caso que le ha pasado a, a estos. Eh, también hay otro caso que eh, también hay que tener cuidado o que hay que ser conscientes de cómo funcionan. Están los casos zero shot que se refieren a eh, situaciones donde quiero una buena respuesta la primera vez que yo le pregunto. ¿vale? Entonces está el zero shot y few shots. Entonces, eh, claro, si tú tienes un sistema y tú quieres que al estudiante le dé respuestas bien desde el principio, este caso de estudio te interesa. Bien, pues resulta que lo que han averiguado los eh, los investigadores, en este caso había unos que decían si le metemos que en lugar de si, si en lugar de preguntar al sistema eh, por dime la respuesta, le decimos eh, piensa paso a paso, pues tenemos resultados mejores. Bueno, pues es curioso. Y uno dice, vale, pues esto lo puedo arreglar con prompts y cuando lo diga a mis estudiantes, eh, pues cómo interaccionar con la herramienta o cómo aprender con estas herramientas, les digo que en vez de preguntarse de cualquier forma, pues les diga cosas de estas. Pero claro, resulta que la investigación se puede avanzar por ahí y te dice, no, no, cuidado, si tú esperas que los sistemas eh, de este tipo de IA generativa progresen. Eh, y tú piensas, esperas que dándole más datos en el futuro lo van a hacer mejor. Ojo, cuidado, que no va a ser el caso, o puede que no sea el caso. Si tú esperas una evolución lineal de este tipo de sistemas en cuanto a satisfacción o respuestas, este, este trabajo, por ejemplo, lo que te dice es que la lineal, linealidad en, la, eh, en los resultados o la mejora de resultados la vas a obtener a costa de la exponencialidad en los datos de entrenamiento. Quiero decir que si quieres una mejora de uno, a lo mejor tienes que hacer una mejora de mil. En la cantidad de datos. Esto no lo puede sostener cualquiera, con lo cual, como institución, tú ya te pones en contexto diciendo: Vamos a ver, esto tiene, esto tiene limitaciones. Si yo quiero sistemas cero shot, pues igual me tengo que conformar con el prompt y saber que eh, si yo quiero evoluciones en el futuro, o bien meto recursos que nunca voy a tener, o bien me espero a que salga una mejor. Eh, un sistema de eh, entrenado con colecciones mayores que de, de, de documentos, pero también te, ajusto mis expectativas. A lo mejor me tengo que esperar tres años para llegar a la mejora que yo esperaba eh, tres años atrás. Entonces, esto hay que, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también hay otras barreras que tienen que ver con Cuán bien eh, funcionan o la efectividad en la respuesta ante las preguntas y el coste que, que tenemos. ¿Y aquí donde saco yo la deuda eh, tecnológica? Eh, es algo que a mí me preocupa porque en una de las áreas donde se está hablando, ya en el ámbito del. De, de, de la creación literaria. Estamos hablando de gente que, hace, que escribe libros o que hace artículos en prensa. Eh, está viéndose ya un problema, pero es que el ámbito tecnológico se está vendiendo como que es la octava maravilla, que como está entrenado con grandes repositorios de información eh, tipo GitHub, información de código abierto, GitHub, SourceForge. Puedes poner el nombre que queráis, GitLab, pues eso está entrenado con información de calidad y al, eh, al, al programador, eh, al ingeniero, le va a ser una gran ayuda a, en la creación de contenidos. Y no está claro que sea así. De entrada, el dato sobre el que te has entrenado tiene muchas deficiencias. Entonces, ya existe la deuda tecnológica identificada y medida en base a ciertos comentarios que vamos metiendo los desarrolladores, los to-do, eh, diciendo, mira, esto lo resuelto de cualquier forma y esto hay que revisitarlo en el futuro para poder mejorarlo. Y lo que pasa es que ahí se queda. Entonces, si tú llegas con una IA generativa, le entreno diciendo, mira, esta es la forma correcta de resolver el problema, pero sin embargo, el que hizo esa forma correcta ya te está indicando eh, esto que estoy haciendo aquí es una chapuza me vale para ser del paso, pero no os la como resolver problemas, e empecéis a ver dónde está el problema de deuda tecnológica. Cuando confíes en estas IAS para generar conocimiento, perdón, código de programación, puedes dar por hecho que los usuarios, en un porcentaje bastante grande, y tenemos ahí el ejemplo de Stack Overflow, que es una web con ejemplos de programación eh, que ha sido bastante referente en la informática en los últimos años. Eh, pues el comportamiento de la gente normalmente es copiar y pegar. Pues con la idea generativa hace lo mismo. Va a copiar y va a trasladar esas deficiencias que estén en el código en el que se ha entrenado a la codificación. Y lo que era antes, una duda tecnológica, vamos a decir, controlada, donde el, el, el humano decía esto es una chapuza yo como profesional lo declaro. El junior lo va a meter directamente como si aquello estuviera bien y nos va a generar código que no está muy claro que sea el que debería ser. Es decir, vamos a tener máquinas especializadas en generar deuda tecnológica. Y esto es algo que nos tiene, nos tiene que preocupar. Eh, y claro... Eh, ¿Qué tal bien lo están haciendo las inteligencias artificiales generativas? Entonces, hay mucho desarrollo de inteligencia artificial generativa en código abierto. Eh, gente con no tantos recursos como las grandes tecnológicas que pone a su disposición cosas no menores para ir avanzando en la creación conjunta de conocimiento. Y hay una web que, que, la, que si no la conocéis, es bueno que la visitéis, que se llama Hugging Face. Hugging Face es el icono, el emoji del el personaje que se abraza. Y bueno, pues eh, esta es la web referencia, por lo menos es la que tengo yo como referencia de avance en lo que es la ley A generativa basada en modelos grandes de lenguaje modelos para también visión artificial reconocimiento de poses tenéis ahí de todo es un espacio también donde podéis lanzar vuestros pilotos vuestros experimentos y tiene repositorios de modelos de eh, modelos grandes de lenguaje de, eh, de, con el paradigma del código abierto te los puedes descargar y los puedes utilizar y les aplican benchmarks, benchmarks que los tenéis ahí listados para, eh, para entender un poco qué tal están funcionando esta IA generativa que tú este modelo creando el lenguaje que tú estás aportando y son modelos que están basados en corpus de preguntas o conocimientos que deberías tener y que ya está etiquetado qué respuestas y aquí tenéis la digamos la evolución de, de esos sistemas para ver qué ventajas o cómo están evolucionando cada IA generativa en ese ámbito en la, la media de cada uno de estos eh, sistemas. Y va mejorando. Tenéis ahí la, el, el nivel base de, de un ser humano y veis que están avanzando, están mejorando bastante, pero no están todavía ahí. Y que esto sea la, la media, pues te dice que las cosas no van mal para el mundo del código abierto. Y esto es bueno porque significa que si queremos aplicar estas tecnologías, tenemos aquí elementos que tienen una calidad bastante digna y bastante aceptable. Ojo, no va a ser comparable en términos de calidad a una institución tipo OpenAI, tipo Meta, que mete recursos que jamás vamos a poder tener. Pero de esto va, eh, digamos, el conocimiento abierto, de ir avanzando poco a poco y aquí lo que cuenta es cuánto tiempo vamos a seguir creando conocimiento abierto y compartiendo resultados. Y la cosa es que estos resultados que están saliendo no están tan lejos de, de estas grandes tecnológicas, porque ellos se están enfrentando con los límites teóricos que ya señalaba antes, o estos límites que algunos investigadores están señalando como... Como inherentes. Eh, podéis visitar la web para ver eh, individualmente cada modelo que cómo está cómo está mejorando. Y a gente que aplica todos ven más de cuándo cuál es el coste de consultar estos sistemas. Y esto es importante de coste porque y iré más adelante sobre el tema como institución. Tú te planteas cómo dar servicio eh, eh, a estos sistemas y hay unas opciones que es lo alojo en mi instalación, el on-premise que se llama, y otro servicio que es accedo en remoto a estos servicios. Y ahí me interesa un elemento que no es la licencia mensual que pago, sino es el coste por cada millones de tokens, ¿vale? Porque yo como institución eh, es inviable tener una licencia de chat GPT, por decir un producto concreto, para cada persona. Pero sí que es viable tener un servicio general que dé servicio a todos y empezar a medir aquello en millones de tokens. Y, y, y hacer eh, un servicio dimensionado a eso. Eso hay precedentes, de hecho, los servicios comerciales de chatbot te facturan por, eh, por un número determinado de mensajes. Y si cuando consumes ese paquete de mensajes, pues tienes que contratar otro paquete de mensajes. Quiero decir que esto no es tan, eh, no es tan raro. Eh, pero claro, a ti te interesa cuál es el coste-beneficio y cuál es la calidad. Grog ahora mismo es el que te genera, eh, que es el de el, el que el vende eh, pues, el, el eh, Ay, no me sale promover el, el, el nombre. El, el, el creador de, del, del Tesla que ya vendrá a ah, Elon Musk que es el que vende Elon Musk que quieren que sea también de código abierto lo, lo anunciaron lo hace demasiado ya la, la puesta a disposición de, de, de la gente claro pero son modelos tan grandes que necesitas una instalación bastante potente para poder ejecutarlos pero eh, te genera una cantidad de salida brutal pero quizás no con la calidad que tengas con otros modelos y tenemos eh, digamos los modelos más avanzados más costosos pero también con mejores resultados lo tenéis en la parte inferior derecha y ahí ya estamos marcando la dimensión. ¿Qué quieres calidad? Pues tienes que emprender a pensar en esos cortes por cada millón de toques. ¿Que buscas algo intermedio? Pues tienes el punto intermedio de elementos. Aquí Mistral eh, es, eh, bueno, es Mix, eh, bueno, eh, ahí está bien puesto Mistral, pero el que está lidiando, perdón, liderando eh, los modelos, digamos, híbridos, medio privados, medio públicos. Pues Mistral tiene una, es una empresa que está generando modelos de lenguaje que te han estado teniendo bastante resultado y los comparte, te los puedes descargar, pero se reserva para su uso comercial los modelos de digamos más avanzados, pero está compartiendo. Eh, también Meta está compartiendo el modelo llama, eh, ahora eh, eh, Grok eh, de, desde eh, desde y eh, lo más lo ha compartido lo he comentado antes. Quien no libera los modelos es GPT, o sea OpenAI. Pero bueno y eso que dijeron que van a ser abiertos. Bueno pues tenéis ahí esa categorización y tenéis ahí la, la web para ver el código que utilizan para hacer la valoración. Y esto como institución ya te marca sitio donde tú quieres situarte. Si buscas un intermedio, obviamente, me voy a ir a, lo, a los workhorse eh, taller, para dar resultados. Y si quiero calidad, ya sé que puedo demandar pocos servicios y los tengo que elegir muy bien y seguramente me tenga que ir a algo de tipo OpenAI. Los costes lo tenéis también otra vez aquí eh, eh, representados porque si vais un poco por dónde, por dónde va, no insistiré, más en ello. Y claro, desde la institución te plantea problemas de contratación. ¿Y esto cómo, cómo lo hago? Entonces, eh, ya digo que, que es un dolor de cabeza horrible hacer una licitación con estos elementos porque cada empresa lo que te hace es una contratación en volumen. Oye, yo te doy esto, pero es que resulta que en una licitación comprar nuevos volúmenes de, de servicios, de, de, de vamos en este caso de millones de tokens, se, se te antoja bastante complicado y estoy por ver algún servicio de estos que no te, eh, te facture de forma dinámica. Por ejemplo, un servicio que. Que tuvimos de también análisis de PDF y poder responder a preguntas, te daba tantos eh, tantas páginas de PDF gratis al mes, pero cuando se dio esas páginas, y créeme que las excedías, este te empezaba a facturar aparte. Entonces, eh, claro, al licitar aquello, pues te, te explotaba la cabeza, porque no sabía muy bien cómo meterlo. Entonces, dices, no, lo renuevo y le meto un nuevo, eh, un, eh, una nueva ampliación de contrato. Esto, eh, defenderlo en un, en, en un organismo de contratación y que lo entienda intervención, pues es muy complicado de conseguirlo. Conseguir. Entonces, eh, claro, por eso yo estoy promoviendo el uso de, de, de inteligencias artificiales generativas propias, que ahora os comentaré el caso. Pero aquí yo me pregunto cómo se va a utilizar, porque eh, estamos empezando a ver el impacto real, os he comentado antes el impacto tecnológico, eh, también os he comentado antes el impacto en los medios de información, pero es que la propia ciencia se está viendo el, el impacto. Estas son cosas que me encuentro por Twitter y podéis visitar los, los, eh, los enlaces para ver un poco cómo sacan esa información, de que empezamos a encontrar que los artículos científicos publicados por grandes editoriales empiezan a contener fragmentos que obviamente vienen de estas herramientas de, de IA generativa, y nos tiene que preocupar porque coincide el incremento con las fechas en las que salieron estas herramientas. Entonces, es algo que como institución nos tiene que preocupar porque tiene que ver con la ética de investigación y que quizá la formación en esos ámbitos no está siendo la que debiera las, las instituciones. Pero bueno, lo digo ahí como, como curiosidad. Bueno, eh, bueno, esto lo tenía que haber mezclado con el anterior, perdón, se me ha, ha traspapelado. ¿Qué tiene que ver eh, la, la ética de la investigación? Tenéis aquí el. Eh, bueno, es reiterar el concepto el que he visto antes. Y aquí tenéis un caso, pues más eh, con código, eh, incluso para poderlo revisitar y hacer vuestra propia experimentación de frases propias de ChatGPT, de cómo de presente está saliendo en, la, en los medios como Google Scholar para poder ver el impacto. Y podéis ver aquí que, que el impacto va, va creciendo. you <laughs> Pero bueno, eh, me preocupa también la parte de eficiencia energética. Yo como soy vicerector de tecnología y sostenibilidad, pues siempre eh, hablo, hablo de esa parte. Y bueno, gracias a que las, las grandes empresas están, los modelos que están publicando de código abierto, cuando los publican, el plugin FACE, que suele ser el ámbito eh, principal, meten también datos de entrenamiento, nos podemos hacer idea de cuál es el coste de conseguir como institución hacer algo de esto. Y ya podéis ver esos costes que, que son bastante inasumibles. De entrada, porque no tenemos las GPUs las GPUs son tarjetas gráficas no tenemos suficiente parque para poder hacer eso y si lo contrataran en servicios por la nube que podría en principio no está el coste que sería eh, que estaría asociado pues es bastante grande y la generación de CO2 para algo como esto pues eh, es algo que a mí me preocupa y también el consumo de agua que es lo que se está ahora discutiendo bastante en los ámbitos científicos para refrigerar los grandes centros de datos que se están creando precisamente por el auge en la demanda de la IA generativa entonces tanto el consumo energético como el consumo de recursos hídricos es algo que empieza a preocupar y es una cuestión yo pienso que ética no es que esté fundamentalmente mal pero estamos hablando de la sostenibilidad y un riesgo climático hay que pensar muy bien lo que nos aporta la IA generativa versus los que, lo que nos cuesta esto es lo que os comentaba eh, casi avanzando, porque claro, a, a nosotros como institución, y aquí me pongo otra vez el gorro de vicerrector, eh, pues tenemos una obligación para con la sociedad de dar ejemplo. Y no no parece lógico que si estamos dando un mensaje de emergencia climática, de medir muy bien los recursos, por otro lado, por otro ámbito, estemos promocionando una tecnología o una forma de hacer la tecnología que demanda una cantidad de recursos grandísima, y que todo el mundo se quiera apuntar al carro y quiera hacer. Su modelo grande de lenguaje. Entonces, algo para la, la reflexión. Y aquí la, mi, el mensaje mío es que, fijaos que aquí estoy todo el rato diciendo cosas negativas, es que creo que hay que tenerlas presentes. una vez las tengas presentes, entonces empiezas a hablar de la estrategia. Y la puedes cambiar de opinión, por supuesto, y puedes evolucionar. Pero yo creo que hay que empezar hablando de los problemas para ser capaces de construir. Porque la, la gran barra para mí es la legislación. Entonces, estamos asumiendo que los LLM están en un contexto legal que, que está clarísimo y. Para nada. Ya lo venimos viendo para el tema de los vehículos autónomos, que ya nadie habla de vehículos autónomos, pero es un problema todavía vigente en el cual pocos sitios o pocas agencias aseguradoras se atreven a hacer un seguro de conducción para un vehículo según el grado de autonomía que tenga, por el tema de la responsabilidad es, que lo tiene escrito. También os digo que el tema de la responsabilidad mire muy bien para ámbitos como el de eh, las ciencias jurídicas, porque habilita el desarrollo de tesis doctorales e investigarlo, que otra vez la universidad está para eso, para desarrollar estos conceptos donde los, no los hubiera pero claro a mí como institución me preocupa el que vamos a ver si la generativa me va a servir para crear conocimiento va a haber conocimiento que sea subjetible de propiedad intelectual lo puedo registrar y aquí tenemos un precedente que es el del mono que también lo suelo poner el mono naruto que esto viene de que pues el momento dado un mono un macaco le quita la cámara a un fotógrafo de, de que estaba por allí haciendo un reportaje de National Geographic o lo que fuera, y se saca una foto. Y entonces el fotógrafo, por pues la vende, y claro, esta foto, y además dice, la foto la ha hecho el macaco. Y yo, claro, eh, ¿dónde está el problema? Pues que la, 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 la organización People for the Ethical Treatment of Animals, eh, eh, resulta que, eh, que, por las siglas PETA, denuncia. Y lo pone los juzgados americanos diciendo vamos a ver, esta foto la hizo el macaco y el macaco es eh, elegible para tener derechos. Obviamente, aquí PETA no estaba defendiendo al macaco, quería lanzar el debate para poner en, en, en evidencia el problema de la vida salvaje. Y el caso es que la cosa tuvo cierto, cierto recorrido, y quién iba a decir que esto iba a ser un precedente de lo que nos encontramos ahora y que eh, está sentando doctrina una inteligencia artificial generativa no o sea un, no puede registrar eh, la propiedad intelectual un contenido generado por una inteligencia artificial generativa esto en principio y esto yo creo y ahí tendrán que hablar jurídicas a pesar que los términos de uso te digan que puedes hacerlo porque y por qué digo a pesar porque el legislador lo tiene muy claro vamos a ver tú para registrar una obra que es lo que tienes que registrar una obra tienes que ser o haber participado en el proceso creativo y tú tienes que ser reconocible en la obra. Y esto pasa tanto si estás hablando de legislación europea como estás hablando de legislación americana, la que tú quieras. En, lo, en, el, en la ley del copyright internacional tienes que estar reconocido en la obra. Y por eso, una IA, en principio, no es sujetible o un contenido generado por IA no es sujetivo de tener un, copy, un copyright. Y en la legislación europea tampoco. Y esto, como institución, es fundamental, y es que tendría que ser la pieza angular. No puedo licenciar contenido, no puedo registrar la propiedad de contenido, el intelectual de contenido generado con estas IAs. Y alguien dirá no, no, pero es que si trabajas mucho igual te conviertes en autor, igual tu trabajo con la IA es este el trabajo que se espera, que es la, la teoría del copilot, ¿no? Decir, oye, me está asistiendo, pero el creador soy yo. Pues habrá que esperar al legislador a ver qué dice, pero no está claro en qué punto tú eres reconocible en la obra porque la has estado eh, guiando. Entonces, no, lo, no, ya empiezo a ver en Twitter gente que se queja diciendo es que me ha costado muchísimo trabajo hacer este prompt, esta instrucción para la idea generativa, para que venga otro y me lo quite. Y entonces te lanza el problema del de registro de propiedad eventual del prompt. Y mira, otra vez estamos en lo mismo. ¿Eres reconocible en el prompt? Alguien viendo el prompt dice: hombre, este prompt lo ha hecho Jorge, Jorge Gómez. -Saz, porque le reconozco en su obra. Igual que puede reconocer un texto de Gabriel García Márquez, dice, hombre, pues el estilo literario me suena que es de Gabriel García Márquez. Entonces, ¿soy reconocible en un prom? Yo lo veo complicado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una batalla perdida, porque lo que dice la legislación es que antes puede registrar derecho de propiedad intelectual el catcher software, o eh, bueno, sí, el catcher software tú? Sí que tú. Sí que es registrable la base de datos. Preparada para el entrenamiento de ese software. Eso es patentable. Bueno, patentable, es registrable como propiedad intelectual. Y está en la legislación europea que lo puedes hacer. Eh, eh, creo que está metido en uno de los enlaces que tengo aquí si tenéis curiosidad. ¿Vale? Entonces, bueno, en medio de todo esto, pues está el, el, el Artificial Intelligence Act, que no necesito hablaros. Esto ya seguro que todo lo habéis visto. Nos marca un marco regulatorio que nos afecta. Y nos afecta porque resulta que las IAs generativas en el ámbito de educación. Que están orientadas para lo que nos dicen muchos, eh, digamos, tecno-optimistas, que es para el aprendizaje, resulta que es inteligencia artificial, artificial de alto riesgo. ¿Y cómo se valora inteligencia artificial de alto riesgo? Os invito a que veáis la definición del entorno de pruebas que lanzó en noviembre desde la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, para que veáis la problemática que tiene y valoréis o tengáis vuestra reflexión si como institución podemos afrontar que estos experimentos para condicionar el aprendizaje, que en el fondo lo que hace cuando nosotros decimos estudiantes, pues estudiate la lección con esto. Estamos confiando en una idea generativa para que le diga qué elementos tiene que aprender, cuál es el temario y todas estas cosas. Estamos guiando el aprendizaje del estudiante de una forma no supervisada. Pues bueno, podéis leer ese... ese ese eh, ese real decreto para que decidáis si nosotros queremos meternos en ese tipo de, de luchas para eh, legalizar o normalizar regular ese uso de generativa las Naciones Unidas también están sacando de relieve pues que estamos creando una brecha digital grandísima y invita a todos los países a que reflexionemos acerca de cómo podemos poner mecanismos que nos salvaguarden y no nos metan un nuevo tipo de desigualdad entonces esto yo creo que es deseable hacerlo y al principio Estados Unidos decía que, que no, que esto nosotros vamos por nuestro lado y, y nosotros avanzamos, probemos la creación, ahora resulta que está empezando a sacar regulación de todo, ahora quieren sacar regulaciones de cómo prevenir que la inteligencia artificial quite trabajos, que la inteligencia artificial no ponga en peligro la, 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 a los creadores de contenido y claro, es que viene el presidente de Estados Unidos que si os, eh, os acordáis la, eh, fue de las primeras veces la, eh, la protesta de los guionistas de Estados Unidos que paralizó películas, paralizó programas de prime time, porque, entre otras cosas, decían que la inteligencia artificial generativa ponía en riesgo sus trabajos y querían garantías de que eso no sucediera. ¿vale? Entonces, pues bueno, resulta que estamos ahora eh, haciendo trabajos de, de estos, de, 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 con estas cosas negativas y queremos hacer algo que eh, nos ayude a, a lidiar con estas cosas. Y aquí en la computación os comento qué, qué es lo que estamos haciendo. De entrada, pues la preparación tecnológica y habrá la preparación humana, lo que estamos partiendo es, eh, bueno, pues eh, realmente no necesito GPUs es por tarjetas gráficas. Me están diciendo siempre que necesito tarjetas gráficas para hacer estas cosas y lo cierto es que no. Eh, ojo, eh, es conveniente que las tenga, pero si no las tienes, significa que puedes hacer cosas de estas parecidas, pero mucho más lento. Y ahora mismo eh, tenemos un panorama muy interesante para aprovechar modelos de código abierto si solo tenemos CPUs. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahí tenéis unos enlaces o llama. Que son unas herramientas para poder gestionar modelos grandes de lenguaje, ya hasta a 71 modelos disponibles, son todos de código abierto, con licencias que podéis consultar, que se pueden montar utilizando alguno de estos sistemas. Yo en concreto estoy utilizando AnySyn LLM, que me parece que funciona bastante bien, pero no es el único. Tenéis también H2O GPT, que funciona muy bien tanto para hacer chatbots como para hacer recuperación aumentada generativa, el RAG que se llama. Entonces, aquí tienes un, un ejemplo de interacción con la, con la herramienta en el que le vas diciendo: eh, el modelo que está metido aquí es el QWEB, que no sé decirlo, el web. Que de momento ha sido el que he visto que en español interactúa mejor y le puedes pedir que te genere código en Python o en Java o lo que sea. Y aquí le puedes ir creando el espacio de trabajo, le puedes meter documentación, y se ha montado bastante fácil y a mí incluso me ha sorprendido. Aquí tenéis la lista de modelos que se pueden meter, eh, que son modelos que están montados con Oyama, y la verdad es que, como institución, podéis experimentar cómo estas cosas, invitar a investigadores para que prueben, pues está bastante bien. Tenía aquí un ejemplo de interacción con, con CPU, pero me lo voy a saltar. Porque os quiero hablar de, de, del, del prompt, no, la preparación que estamos viendo para las personas. Entonces, yo creo que como modelo pedagógico, nos, a mí me encaja bastante y es algo que siempre lo meto en las reuniones. Eh, me gustaría tener tiempo para investigarlo, pero pues acaso es algo que se anima por pues lo solo lanzar, porque creo que este modelo de cocreación que se quiere vender encaja muy bien con lo que es el pensamiento computacional, que es un modelo pedagógico que lo que vendía era que eh, programes y viendo lo que te sale de la programación te sirva para aprender cosas y modificar la programación. Y eso es de los pocos modelos que conozco que, que encajan bien esta filosofía que se quiere meter con estas herramientas de IA generativa. Entonces, la dinámica es distinta, la potencial de esa herramientas es distinta, porque no es lo mismo programar codificar y ejecutar que tener un elemento de que te genera código y te puede interactuar y responder a las, a las cosas dentro de este enfoque estocástico que comentabas al principio. Pero yo creo que es una línea que merece explorarse. También hemos lanzado la Complutense, lo que llamamos la biblioteca de prompts, donde si os animáis, podéis hacer aportaciones de esos prompts que os hayan funcionado bien en vuestra docencia, compartirlos con otros docentes y para poder preguntar o lo, que, o lo que queráis. Está en esa dirección, lo tenéis ahí a vuestra disposición. También sacamos los principios rectores para eh, ayudar a los docentes en eh, entender es lo que aportaban estas herramientas y, sobre todo, que esto tampoco eh, ponía en riesgo, desde luego, puesto de trabajo, en absoluto, y que no variaba tampoco el rol del profesor. El profesor sigue siendo la fuente de autoridad. La IA generativa no es fuente de autoridad. Yo creo que he presentado suficientes motivos como para justificar de que no es fuente de autoridad de la inteligencia artificial y sigue siendo el profesor. Y ese punto de vista yo creo que hay que presentarlo siempre. Y lo que hay que ver es cómo planteas el uso de esta herramienta sin poner en peligro este precepto y sin eh, afectar a estos elementos de alto riesgo que comentaba antes de la inteligencia artificial cuando se utiliza para guiar, condicionar el aprendizaje. Y preocupaba mucho al principio, ahora menos, de cómo reconozco contenidos de esto. Ya estás acostumbrado a mediar en esto. Cuando tú planteas trabajos en grupo a los estudiantes, siempre hay estudiantes que trabajan más que otros. Sabes lidiar con esas situaciones. Te basta un par de preguntas a cada uno para saber inmediatamente quién ha trabajado y quién no. Por lo tanto, cuando se te presenta un trabajo que a ti te genera alguna duda, te basta hacer dos o tres preguntas acerca del texto para dilucidar. ¿Cuánto de ese esfuerzo ha metido? Y ya os digo que estamos acostumbrados en la universidad a ver esto. Y diréis, no, pero no estamos acostumbrados a que a, que a un estudiante el trabajo se lo haga una entidad eh, de forma sencilla. Digo, vamos a ver, eh, estamos acostumbrados a que tengamos casos de estudiantes que aprovechan trabajo de otros estudiantes de otros años. ¿Qué diferencia hay? Conceptualmente no hay ninguna. La casuística es la misma en el sentido de que para saber si ese estudiante ha hecho ese trabajo, basta con hacerle preguntas. Ya tenemos las herramientas para lidiar estas situaciones. Y así lo transmitimos desde julio del año pasado cuando lo lanzamos. Y en base a esto, eh, nosotros pues, hemos seguido lanzando recomendaciones aterrizadas a las diferentes ramas de conocimientos, de conocimientos a, eh, en forma de buenas de buenas prácticas, aquí la tenéis eh, algunas, podéis consultar la documentación eh, que tenemos disponible en las direcciones que os hemos que os he pasado. Bueno, aquí tengo algún ejemplo eh, y también eh, hemos lanzado cursos de formación que siempre pues, se, hace, se hace poco, la primera versión síncrona pues apuntaron 75 personas, no teníamos capacidad para darlo eh, de forma directa a más gente, pero ahora estamos trabajando en versiones asíncronas, autónomas para poder llegar al mayor colectivo pero ya os podéis apuntar, podéis ir a, a esta dirección que pongo abajo y revisar el material formativo que hemos dado en esos ámbitos, conceptos generales como lo que os he comentado y cómo funcionan diferentes herramientas en los diferentes ámbitos, generación de texto, de audio, eh, de vídeo, y también qué ejemplos en las diferentes ramas de conocimiento se han aplicado. Y estos ejemplos son sesiones individuales hechas por docentes de esas ramas de conocimiento, no es de alguien que ha aterrizado y piensa que eso es útil. Con lo cual yo creo que es información valiosa. Os invito a que os apayáis eh, a ese URL, que es el aula permanente, y que lo veáis. Y con esto ya concluyo y me ha extendido un pelín. Eh, con que la inteligencia artificial, eh, eh, ya veis que mi forma de articular el discurso es distinta de la que se suele ver, todo el mundo parte de un discurso muy optimista de nos ayudará en esto, nos ayudará a lo otro, yo parto diciendo que, que fue un cambio, que no es la primera vez que nos afrontamos a un cambio, no podemos evitarlo, está ahí, ahora, ¿cómo... Procesemos ese cambio, es importante, y que la forma de afrontarlo, yo mi visión es que no hay que pensar que esta inteligencia artificial generativa es la panacea, te va a resolver eh, todo, el término en investigación se suele llamar silver bullet, no, una bala de plata que te sirve para para, para matar todo no es una bala de plata. Hay que tener en cuenta las limitaciones, y ya se he comentado antes, limitaciones en cuanto a progreso, evolución, en cuanto a qué puedo esperar esta tecnología y también a qué implicaciones tecnológicas me supone. Entonces, eh, aquí, pues yo creo que como institución no lo estamos haciendo mal, eh, pues estamos dando cursos y créeme que hay otras instituciones que nos preguntan acerca de los cursos. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos en el buen camino, pero bueno, eh, eh, veremos, siempre hay que aprender más. Esto es un área. Eh, muy dinámica, cada día están saliendo cosas nuevas y lo que hay que estar es pendientes de, de esto para, eh, para estar al día y dar la respuesta que se espera de la universidad, que es una respuesta crítica, con conocimiento de, de lo que sucede para poder eh, hacer lo que se espera de la universidad, que es eh, responder a las necesidades de la, de la sociedad. Bueno, gracias a todos por la paciencia y por haber aguantado hasta el final.